En la línea telefónica, uno de los abogados del llamado Equipo por Michoacán, la coalición de partidos PRI, PAN y PRD que apoyó la candidatura al gobierno del estado de Carlos Herrera. Javier Mora, gracias por tomarnos la llamada, abogado. ¿Cómo estás? JJ, como siempre, es un placer estar contigo y con tu auditorio y pues, a la orden. Ya escuchamos lo que se dijo en la rueda de prensa, Javier, en la cual ustedes fijaron postura luego de conocerse la determinación del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán de validar el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya y desechar en tiempo récord, según lo que ustedes apreciaron, todos los argumentos y alegatos del Equipo por Michoacán. Mencionaste algo al momento de tu intervención en la rueda de prensa. Ya nos esperábamos esa resolución. ¿Por qué se lo esperaban? Bueno, mira, la verdad es que llevamos varios años en esto y luego también entra mucho el morbo político, pero yo ayer me cuestionaban lo mismo. Yo les decía a alguien, díganme un tribunal local que haya anulado una elección de gobernador. No lo hay. Entonces, de entrada, ya esperábamos eso. Y ahora, sabiendo que es un asunto complicado en el sentido de los temas que estamos manejando, de los temas que estamos denunciando, no cualquiera le va a entrar, ¿no? Muchas veces se tiende a pensar que por ser las autoridades, pues tienen que resolverle todo tal cual como lo deseamos. Y generalmente no es así. Hay otro tipo de presiones que las he dicho, se han sonado polémicas, pero existen, ¿no? Los que estamos en esto sabemos que existen, a uno mismo le ha tocado. Entonces entendíamos que era difícil que por aquí pasara el asunto. Yo, de manera particular, y lo hemos consensado con varios de mis compañeros con los que integramos este equipo jurídico, pues hay que ser prácticos, ¿no? Si sabemos que aquí no va a dar, no nos desgastemos, cumplamos el requisito y apostémosle a donde creemos que puede haber una salida importante de manera institucional, como lo decía el propio Carlos. Me podrían haber dicho que no exactamente lo mismo, pero que me dijeran por qué. Ya al momento de leer la sentencia, la verdad es que varias cosas están desestimadas o desechadas de manera muy, muy a la ligera. Entonces creo que eso sí no lo compartimos. Javier, pero aquí la cosa va más allá, ¿eh? Porque hace unas semanas, cuando se entrega la constancia por parte del Instituto Electoral de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, Carlos Herrera dijo exactamente lo mismo de los consejeros que conforman el Instituto Electoral de Michoacán. Dijo exactamente lo mismo que tú estás diciendo en este momento, que ya lo sabían, de que no le van a entrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Estamos frente a autoridades u órganos electorales que además suponemos autónomos que están siendo sojuzgados, amenazados o presionados de alguna manera? Dejemos por un momento de lado los argumentos jurídicos, Javier, y hablemos de esto que se lee entre líneas y que ustedes están dando a conocer. No, sí pasa. Obviamente yo no puedo hablar por los demás y cada quien asumirá su responsabilidad de decirlo o no, o hasta su integridad. Eso es una... No me puedo meter en eso. Yo sí te puedo decir que yo personalmente sí me han tocado recibir ese tipo de cosas. Sí pasan. Es una realidad. Yo creo que hay gente muy valiosa tanto en el Instituto Electoral como en el Tribunal Electoral y en los distintos órganos electorales, pero también particularmente creo que estas integraciones tanto en el IEM como en el Tribunal han tenido un error garrafal y que es la lucha interna entre ellos. Muchas veces algunos proyectos, algunas decisiones, acuerdos del Consejo no salen por el pleito que traen entre ellos. O votan, depende. Si ves que quien te cae mal va a votar a favor, tú votas en contra y sí se deja al lado el criterio jurisdiccional, y eso es gravísimo, ¿eh? Y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Y son los hechos que, y eso se los dije en lo corto, yo soy alguien que he cuidado mucho a las instituciones electorales. Cuando fui representante, muchas veces parecía más consejero que representante de partido, porque creo realmente en las instituciones electorales, pero hoy se están equivocando ambas, y no por cómo nos hayan resuelto. Eso no tiene nada que ver, no es la primera vez que no nos resuelven cosas a favor. Yo como abogado del PAN estoy acostumbrado a que las elecciones no sean lo que yo quiero, o sea, realmente no nos ha tocado, por ejemplo, ganar una gobernatura y siempre hemos respetado las instituciones electorales. No tiene nada que ver con el resultado, sino con la forma de lo que está pasando. Oye, ¿qué pasó cuando Luisa María Calderón era
candidata al gobierno del estado y se alegó algo muy similar. Y te lo pregunto apelando a tu experiencia y por lo que está ocurriendo en este momento y también por lo que mencionas. Pues mira, la verdad que qué bueno que me preguntas eso, es casi una calca de la elección del 2011. Yo en el 2011 tenía la misma posición que tengo ahorita, fui el coordinador jurídico de la campaña de Luisa María, ahora pues, en coordinación con mi amigo Lenin y Oscar Rubio, pero jugué en el mismo lugar. Y yo se los dije en una reunión, está pasando exactamente lo mismo que el 2011. Vamos a ganar las ciudades grandes y en Tierra Caliente nos van a meter el gol. Y así fue. No pueden decirnos, porque luego tal vez está demeritando el tema de que no ganamos, que los votos no cayeron. A ver, ganamos 46 y de mayoría 20, o sea, la mitad del Congreso. Está otra en impugnación que es la de Daniela, que seguramente la vamos a recuperar. Ganamos 15 distritos locales de los 24, o sea, la campaña fue exitosa, la alianza fue exitosa. Pero fue el tema de violencia como nos pasó en el 2011. En el 2011 también se ganaron ciudades grandes, pero y que no sé si recuerdas, por ejemplo, el hecho de La Piedad, donde 9 días antes de la elección matan a Ricardo Guzmán, nuestro alcalde de La Piedad, gente muy importante del equipo. El día de la elección sale en el diario de La Piedad, diario AM, que quien saliera a votar por el PAN lo matarían. O sea, esas cosas pasaron. Y hoy pasaron otras cosas que más allá de lo que podamos probar, no quiere decir que no hayan pasado, pero yo he sostenido y también quiero aprovechar el espacio de JJ para decirles que para mí no es el argumento más fuerte que tenemos en la demanda. Creo que hay argumentos más fuertes como la intervención del presidente de la República, aceptada por él en las mañaneras, la intervención de los sindicatos, la rueda de prensa que organiza Morón el día de la veda electoral. Creo que sobre todo esos tres, el viernes antes de la elección, creo que esos tres argumentos son básicos para que no le entró bien el tribunal. Pía Higuera, en la rueda de prensa que ofreció ayer Carlos Torres Piña y otros miembros del staff de Alfredo Ramírez, mencionan que no se acreditó ante el Tribunal Electoral el tema de la violencia generalizada. En su acuerdo, magistradas y magistrados determinan que hubo hechos aislados, pero que no fue una situación recurrente. Yo la neta no sé qué quiso decir, pero o sea, sí hubo, pero poquito, pues. Se acreditó que no hubo uso de programas federales y tampoco urnas atípicas o embarazadas. Eso lo dijo Elvia Higuera. Y es cierto, eso fue lo que dijo el tribunal. Entonces él está diciendo la sentencia. A ver, tampoco podemos demeritar al tribunal. Emitió una sentencia, yo no la comparto, pero la emitió. El tema de la violencia lo ratifico. Creo que es el que se ha mediatizado, pero no creo que sea el argumento más fuerte para la nulidad de una elección. Yo vuelvo por el caso. Andrés Manuel dijo en las mañaneras que sí estaba metiendo las manos en el proceso electoral y que las iba a seguir metiendo. A confesión de parte, releva de pruebas. Eso viola flagrantemente el artículo 134 constitucional. En el 2015, un gobernador del PRI emite el día de la elección un tuit en favor de sus candidatos del PRI y se anula el distrito. Nos anularon la elección de Zaguayo, que la habíamos ganado por más de 10 puntos porcentuales, por la intervención de Armando Tejeda como tesorero municipal y luego beneficiarse en la campaña. Si la intervención de un gobernador y un tesorero te provoca una nulidad, platíquenme y les pongo la pregunta en el aire, ¿qué provoca la intervención del presidente de la República? Ok, entonces la base del alegato que ustedes llevarán a esta instancia constitucional federal es sí la violencia, pero no es el argumento, por decirlo de esta manera. Es esto que nos estás mencionando, la intervención del presidente de la República, es uno. El otro es la rueda de prensa que da Raúl Morón horas antes, 72 horas antes de la jornada electoral, el viernes. Y el tercero es, si me lo recuerdas. La intervención de los sindicatos, no sé si recuerdas una acción del sindicato minero de Lázaro Cárdenas, donde dicen que le otorgarán más de 60 mil votos a Morena. Y la intervención. Bueno, ahora, esto ya se presentó, todavía no se ha presentado porque te quejabas también tú el día de la rueda de prensa que no habían sido notificados. ¿Y qué se espera? Porque hay
a lo mejor ya la incertidumbre está quedando de lado para también ya llegar a la desesperanza, abogado. No, mira, quejarme no, simplemente también, y es algo que lo he platicado muchas veces con los medios de comunicación y con los amigos, luego esperan que los temas son inmediatos, pero la materia electoral es muy complicada, es la realidad y los tiempos son muy cortos. Yo simplemente digo, pues no tenemos la información porque no hemos sido notificados. Nos notificaron ese día en la noche, el recurso se vence el sábado para presentarlo, lo presentaremos el sábado, y pues más que incertidumbre o desesperanzas, son los tiempos electorales. La verdad es que quizás yo lo veo diferente porque ya tengo años en esto, pero siempre sabemos que una elección que está impugnada se va a definir un día antes de la toma de protesta. En este caso, el 30 de septiembre. Sé que alguna consejera dijo que el 15 de septiembre lo marca el reglamento de sala superior. Puede ser, pero también yo he visto que se han saltado esas fechas y que muchas veces lo resuelven un día antes de la elección, digo, de la toma de protesta. Entonces hay que esperar, es parte del proceso electoral. Yo creo que esto tiene que ver, JJ, con que la ciudadanía sigue pensando que las elecciones nada más son las campañas. Y no, es un proceso electoral largo que dura aproximadamente un año y que termina hasta la resolución de la última impugnación. Entonces no hay incertidumbre. Es parte del proceso. Se puede caer, pues sí, pero es parte del proceso. Perfecto, Javier, te agradezco mucho, de verdad, la confianza por tomar esta comunicación. Nombre a la orden, para mí siempre es un placer estar contigo y con tu auditorio y estamos a la orden. Gracias, abogado. Adiós.